Y se ve deliciosa. Aunque un poco flacuchenta para mi gusto, ¿ah? Pero con un poquito de orégano, sal, ajito picado y otro poquito de pimiento morrón. ¡Quedará deliciosa! El elástico se estira y se recoge. Se
estira y se puede recoger. Hay distintos ritmos, vamos. Yo soy el elástico. ¿Cómo son las burbujas? Camino como una burbuja. Camino como fierro. ¿Cómo es el fierro? ¿Cuál es la característica? ¡Es duro! Es duro, entonces camino como fierro. ¡Vamos! ¡Alicia! Si pudiera... Que suene los pies. Muy bien. Caminamos en punta. Caminamos en talón. Caminamos por el lado externo del pie. Por el lado interno del pie. La gallina. ¿Cómo se llama la gallina? Muy bien. Está súper bien eso. Vamos, gallina. ¿Cómo hace la gallina? El sonido. El coño de la gallina, el ojo. La gallina tiene un ojo preciso. La araña, la característica de la araña, tira sus patas. Entonces tengo que mostrar que yo soy una persona de la araña, sí. ¿Por qué? Porque sigo con mi cuerpo. Me tengo que transformar. Tengo que ser la araña. Un alce. Está muy bien eso. Muy bien ese alce. Vamos, energía hasta la punta de los dedos. Vamos, saltando el alce. Y no haciendo círculo. Elementos que son el agua, la tierra, el fuego, el viento. Y el aire. Las materias, que es todo lo que nos rodea. Puede ser la madera, el metal, el elástico, algo burbujeante, el hielo, el aceite, muy bien. Y los animales, que es todo lo que nos rodea. De todo eso podemos construir personajes. ¿Cómo se llama este? El molino. Lo hace con un solo mano. Vamos. Me limpio la cara, estiro arriba y cae. Me limpio la cara, estiro arriba y cae. Muy bien, vamos. El palo. Y... muy bien. Está súper bien. Ah, mira. Y aquí envión. Y arriba. Y de aquí lo lanzo. Atrás. Y vuelvo. El secreto es de relajo la muñeca. Y le pongo tono a la mano cuando voy a hacer el muro. Vamos. Muy bien. Ahora puedo colocar las manos arriba. Mostrar más ese cubo. Vamos. Vamos. Entonces tenemos el arriba. Vamos, todos juntos. El abajo. El espacio abierto. El espacio cerrado. El atrás. Pasado. El futuro. Y al centro. Y tenemos las diagonales. Entonces tenemos una diagonal arriba, la toco, una diagonal abajo y vuelvo. Una diagonal arriba, la otra atrás, la diagonal abajo y diagonal adelante. Eso, diagonal abajo, vuelvo, está la puerta. Está el plano de la mesa. Que todo lo que se mueve acá es el plano de la mesa. Y el plano de la rueda. Entonces todos podemos ver cambios en escena donde se muevan en este espacio de la rueda. Y para mí la música es algo que me hace sentir en mi propio mundo, sintiéndome más tranquila o con más energía. Muy bien. Y para mí la música es un motor estable, ya que me concentro en su relato y me olvido de mi propia realidad. Y esto es lo que le acontece a Daniela. Ya, y esto es lo que la contesta Daniela, y empieza. Sale Daniela. Que te viene persiguiendo, vamos. Una energía, eso. Muy bien. Eso. Mira, sonido, mira. Aló, sí, pero oye, mi celular. Se escucha el violín, vamos caminando en cámara lenta. Y me cambia la cara. Hicimos un trabajo con un cuento que escribió una de las alumnas. El cuento se llamaba El violín despreciado. Por favor, silencio, espero que lo disfruten. Es imagen, es sonido. Ellos hacen todo en escena. Un aplauso porque vamos a empezar, por favor.
Y los dejo con el violín despreciado. Brother.
La compañía de teatro Pimiento Morrón se complace en presentar la obra Un dulce o un diente. Pongan mucha atención, disfrútenla y pásenla muy bien. Gracias. ¿Cómo te llamas? ¡Noy! ¿Quién? ¿Te está funcionando? ¿Tiene la sonrisa perfecta?
Miro al cielo bajo brazos fríos.
y una posición final. Eso, esa es su posición final. La cabeza cerca de los pies, respiro y subo. Una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subo. Estiro piernas. Busco una, la traigo hacia mí, meto la manito y balanceo. Punta de pie y solamente voy a caminar y dejar caer el peso del cuerpo delante. Eso, hasta donde yo llegue, hasta donde sea fácil, hasta donde no duela. Y dedos, flex, dedos, punta. Ya, ahí va. Alargando la espalda. Eso es. Delante. 2, 3, 4. Estirada, estirada. Como un palo delante. Salgo desde ya con la punta de pie y desenvuelve. Rua. Miro hacia un punto delante, alargo espalda, ombligo pegado a la espalda. Entro al suelo, cambio, avanzo. Entro, cambio. Entro, eso es. Apoyo bien toda la palma de la mano y caigo suave con los pies. Paso junto, entro cabeza, pie, junto y desenvuelvo. Paso, junto pie, arriba, hop, eso, desenvuelvo. Eso es, empujo, bien. Pum, empuja, cambio, pum, empuja, cambio, pum, dos, cambio. Eso, 1, 2, cambio, 1, 2, cambio, eso es. Paso, tijera, eso. Paso, más arriba, pie para saltar. Ya, brazos libres, pum, empujo el plié me lleva arriba. Eso. Volvemos a los cuatro apoyos. Entro cabeza. Solo usando, ¿ya? Lo más cerca del piso que yo pueda ir. Como si fuese un cocodrilo. ¿Han visto cómo caminan los cocodrilos? Como desarticulado. Eso. Y ahora, estirado. Lo más cerca posible, los pies de las manos. Entra el brazo, apoyo, abierto una pierna, sigue a la otra y vuelvo. Eso, abriendo piernas. Eso. 1, 2, 3, giro, paso junto y pie. 2, 3 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Mi nombre es Daniela Reynoso, soy licenciada en danza en la Universidad de Chile. Trabajo hace mucho tiempo dando danza, haciendo clases a niños, adultos, jóvenes, adolescentes. Y creo en la maravillosa necesidad de aprender de las artes, complementarnos de ellas. Ahora les vamos a presentar una coreografía que hemos trabajado durante este mes. Utilizando todos los conocimientos que las niñas ya tienen gracias a su profesora de danza en el colegio, más todo lo que yo en este pequeño tiempo pude entregarles. Así que los dejo a todos con las alumnas de este proyecto danza clásica, Amelie. Les damos un más fuerte aplauso porque es muy poco tiempo para trabajar y ellas, además, hay un factor importante en ellas. Cada una trabajó un pedacito de la coreografía, por lo tanto aquí hay creación. Y ahora las dejo con las alumnas del taller de danza contemporánea. Ya ellas son de séptimo y octavo básico. Ah, de séptimo nomás.
Ellas también han trabajado mucho la investigación del movimiento, la improvisación, la búsqueda del lenguaje y también una coreografía muy hermosa en muy poquito tiempo. Un aplauso para ellas. Merecen un aplauso más grande porque este trabajo que están desarrollando en este proyecto realmente ha estado muy bonito. Thank you.
teatro. Muchas gracias.